Aquí me Willy y me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a la famosa serie de Cazando Mitos, abandonadísima, chicos, que tenía esta serie, pero vuelve. Ahora os explicaré por qué ha vuelto al inicio de lo que viene a ser Cazando Mitos. Y bueno, mencionar lo de siempre, ¿vale? Y es que, bueno, quedaros en el vídeo porque os voy a dar una noticia ahora al principio, bastante interesante, que seguro que muchos de vosotros vais a querer. Y luego mencionar que, bueno, que podéis dejar los mitos en los comentarios. El Cazando Mitos de hoy no tiene ningún mito de ningún suscriptor, de ninguno de vosotros o vosotras, por el hecho de que, bueno, ha pasado mucho tiempo desde el último Cazando Mitos y me parecía un poco extraño traer mitos tan viejos. Así que los hemos un poquito inventado nosotros, lo que se nos ha ocurrido. Y nada, aquí los tenéis. Son 5 mitos bastante curiosos, que además algunos tienen un efecto práctico en lo que viene a ser las rankings. Ya sabéis que hay, bueno, mitos prácticos y mitos no prácticos. Así que, bueno, hay algunos que van a ser prácticos, otros que no. Y poquito más, lo dicho, os animo a dejar los comentarios para intentar mantener esta serie semanalmente, como he hecho siempre, y nada, os dejo con el vídeo. Ya estamos por aquí con el señor Enrique, que ha vuelto de competir en Corea, que serán los campeonatos nacionales de Corea. ¿Cómo ha ido? Muy bien, muy bien. Tengo ahí fotazas con Kinjo reventando los enemigos. Joder, el tubo calavera, chaval. Ese hombre, yo. De locos, tío. Bueno, me alegro un montón. Quitamos a Trump porque ahora está en el paro y no veo. Pero, bueno, Enrique nos contará más de su aventura en Norcorea, jugando competitivo de Rainbow Six esta noche, supongo. Así que, bueno, las próximas noches que estará ya por aquí. Y nada, como ha vuelto, pues vuelve Cazando Mitos, que lo teníamos abandonado. Pero antes, Enrique, ¿sabes cuál es el primer mito que vamos a hacer que la gente no sabe? Es un pues mito. Espero que no sea con un C4. No, es un mito en el cual, si me siguen en Twitter o en Instagram, se enteran de sorteos que hago exclusivos al día. O sea, sorteos que hago el mismo día, pum, presento sorteo, tan solo hay que visitarme en Twitch y pum. Ayer, por ejemplo, dimos una cuenta Smurf de PS4. Con estar en Twitch se vale. Ayer dimos una cuenta Smurf de PS4. Daremos otra Smurf de PS4 con 7 élites, además, estos próximos siete días. 7 élites. Y hoy. Está el mejor élite de todos, ¿no? Obviamente está el mejor élite de todos, que es el de Black Bear. Y vamos a dar hoy. ¡Ojo! ¡Ojo, chat! ¡Ojo, gente! Ojo, porque hoy vamos a dar unos amuletos exclusivos que estaréis viendo en pantalla. Unos amuletos exclusivos que tengo 5 códigos y, bueno, los sortearemos hoy por la noche para suscriptores en Twitch. Así que estad al loro porque esta noche, la misma noche, a las 12, lo sortearemos. ¿Vale? Podéis pasar antes, participar. Y ya lo tendríais. A las 12. A las 12, eso, a las 12, damos, ¿vale? Os paséis un poco antes o cuando empiece el directo. Mi españita, por cierto. Y del tirón. Bueno, vamos entonces ahora con los primeros mitos. Mencionar que, bueno, como llevamos tantas semanas sin hacer mitos, pues los vamos a hacer nosotros a mano. No hay ninguno en los comentarios, que hayamos cogido de los comentarios, pero os animamos, como siempre, a dejarlos en los comentarios. Bueno, el primero de todos es que ya sabemos que si yo tiro un dron y Enrique ha dejado un mute puesto, ¿vale? El dron se para, ¿vale? Y ahí se queda y no explota y se queda ahí hasta el amanecer, hasta que se rompa el mute, y cuando el mute se rompe, pues el dron explota, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa, no? El límite sería, ¿qué pasa si yo tiro el dron y Enrique pone un mute cuando estoy yo con el dron paseando? Vamos a ver, que, o sea, cuando lo voy a explotar, entonces yo ahí lo exploto y... Lo anula, anula. O sea que. Da tiempo a anularlo, sí. Si tienes un mute a mano, puedes anular la explosión. Además está cerradito ya, como que no. Lo que no sé es qué pasará. Y si lo rompo, claro, ¿se resetea el tiempo? ¿Se resetea o explota del tirón? Se resetea. Sí, se resetea. O sea, puedes entonces dejar un dron en bucle, ¿no? A ver, espera. Ponlo. ¿Cuánto esto hará? Coges el mute y lo vuelves a poner, bueno, te lo rompo y lo vuelves a poner, prepara. No te da, ¿eh? No te da, no te da, no te da. No te da. Vale, vamos con el siguiente mito. Vale, el segundo mito, chicos, vamos con él. Y es que si usáis mi link de código de creador que tengo en la descripción y compráis cosas en Ubisoft, yo os lo agradezco. No, en serio, vamos con el segundo. No, en serio, si queréis comprar algo de Rainbow Six, créditos, el Battle Pass o lo que sea, recordad que tenéis un link que os lleva a la tienda de Ubisoft en mis vídeos, en todos, y bueno, a mí me apoyáis si lo hacéis. Bueno, vamos con el siguiente mito. ¿Dónde estás, Enrique? Sube arriba, a las bombas. Vale, vamos a hacer lo siguiente, y es que, como muchos sabéis, vamos a reforzar esta pared mismo, bueno, la que sea, da igual, reforza cualquier pared. Vamos, cowboy, que este mes vuelve Showdown. Estarás contento.
Ya ves que sí. Vale, todos sabemos que si la pared está electrificada, electrifícala, y yo acerco el dron, pues se rompe. No tiene más historia. Pero la duda es, ¿y si está activado? Lo activo previamente? Vale, electrifica, electrifica. Si lo activo antes de... Sí, pues se rompe. Vale, pues ese era el mito, era saber si el dron con la activación del antibalas se protegería de lo eléctrico. Y la respuesta es que no. Así que vamos con el siguiente mito. Vamos con un segundo mito de Caiz, que la verdad es que es bastante sencillito, pero bueno, nos sacará de dudas. Y es que si Enrique coloca un Caiz aquí abajo y yo hago una explosión del dron aquí, bueno, a esta altura... de meterlo dentro de la pared, o sea, ¿sabes? Aquí, de meterlo... aquí. Ah, pues venga, ponlo ahí si quieres. Vamos a ver si... eso, si la explosión atraviesa de un lado a otro. Vale, ahí está. Y rompa en el Caiz. Típicos Caiz que pone la gente para que no se puedan romper. Pues Caiz ahí tácticos. ¡Me he muerto, Enrique! No se ha roto el Caiz. Vale. Tío, se me olvida que tengo la vida baja en este... Mira, mira, si ves la pared... Bueno, no se ha visto. Bueno, seguía electrificada, no se ha roto el Caiz. Vale, pues... O sea que no atraviesa, no llega a atravesarlo todo. Resuelto, vamos. Siguiente. Cuarto mito, chicos. Ya penúltimo, en el cual vamos a probar con Echo a stunear a Flores si está usando su gadget, ¿no? A ver qué ocurre, si el dron sigue para adelante, si puedo seguir manejándolo. Así que vamos al lío. En principio debería cortarme la animación, pero bueno, claro, vamos. No deberías poder seguir usando el dron ese que has tirado, pero bueno. Vamos a probar. ¿Dónde puedes dejar el...? Fran, tú intenta utilizar tu... Yo lo pongo aquí arriba. Y tú intentas vale. utilizar el dron para matarme a mí, que estoy al fondo, ¿vale? En plan, para acercarlo vale. y ponerlo al lado mío. Y yo te lo tengo que poner. Ahí voy. Voy a eliminarte. ¡Oh! Y claro, ¿puedo volver a él? No. La sí, pero seguía corriendo. No puedes volver a él. No puedo volver a él. Él sigue para adelante. Se ha quedado picueto. ¿Y qué hace? Ah, se rompe. Se rompe. O sea, es lo mismo que si lo dejo de usar yo. Que te lo tiro y lo dejo de usar. ¡Lo adelanto! ¡Oh! ¡Te gano! Vale. Y no se puede vale, volver o sea que sí te lo corto y no lo puedes volver a usar. Eso es. Vale, pues mito cazado. Vamos con el último. Y el último mito, chicos, que vamos a hacer, no tiene nada que ver con el señor Flores, es que si la cámara de maestro, al golpear a una NOC en invisible, le desactiva la habilidad. Sabíamos que la habilidad, ya lo probamos de Twitch, puedes activar la invisibilidad de Vigil. Y ahora la idea es un poco hacerlo al contrario, ¿no? Es ver si el maestro puede desactivar la habilidad de NOC. Así que vamos a probar a intentar darme en la mano y a darme un tiro en el cuerpo. Recuerda, Enrique, que tenemos 25 de vida. O sea que tiene que ser un tiro. 5, ¿no? Claro, dame un tiro nada más. Y a ver qué ocurre. Vale, vamos para la puerta principal. A ver si se le puede desactivar la habilidad a NOC. Además, ya sabéis que dentro de poco recibirá un buffo. Que veremos a ver qué tal. Un bufito muy rico, muy fresco. O sea, un arma, porque otra cosa no puede ser. No, que no activa las alarmas, las melusis, todo lo que sea a distancia, los capcans. Ah, nice. Es invisible. Vale. Pues dame un tiro normal, ¿vale? Yo. Hostia, qué guapa esta, ¿no? La NAC medieval llevo, ¿no? Vale, un tiro en el pechamen y luego. Eso es. Buah, es que cago, no te veo. Ah, estoy en el mismo sitio. Vale, espera, desactívatelo. Que no he pillado dónde estaba. Te lo tiro y te lo intento tirar al brazo. No, ahora dame normal. Vale, calma. No. No. O sea, plan, sigues con la habilidad. Dame otro. Plan, te he dado la hostia. Yo no estoy. Vale. Y el otro sería, a ver, no sé, a esa distancia me ves la mano. Pero qué mano es la izquierda, ¿no? Sí, fíjate porque. Vale. Es que en... Hostia, a ver, quítatelo. Claro, la muevo un poco. Vale. Sí, pero luego la vuelves a poner en el arma. No, porque aquí la dejo como flotando. ¿Ves? No me has dado. Pues a ver cómo calculo yo cómo. Ah, mira, ahí sí. A ver. No. A ver, quítatelo. Sí, y si asomo solo el brazo. Quítate. En plan. Claro, es que ahí tienes como la mano como pegada a la pared, ¿sabes? Como si estuviese... A ver, quédate quieto. No, has fallado. Ahí sí me has dado en el brazo, creo. No, yo creo que no se ha apagado. Sí, pero no te la quita. No, te la quita. De todas formas, hace una cosa. Mira,
Mira, coge la cámara, mi mago invisible, y ahora suelta la cámara y me miras la mano, pones un pin. Quita, quita la cámara. Uff, ok. Pues me muevo, como tú me digas. No, no, quédate quieto, quédate quieto. Espera, ¿qué? Oh, vale, no me muevo caído. Ni un pelo. Ah, claro, es que la dejas fuera del arma. Claro. Vale, la pone en plan como si tuviese al... Vale. Sí. Ahí la pondría, ¿vale? Ah, sí. Vale. Si quieres me muevo, en plan... No, 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 quédate quieto. Vale, ¡ah! Espera, que se me ha acabado. Vale, vale. Y ahí va. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿No tengo hitbox en la mano? ¿Qué pasa? No, creo que no, creo que no, porque le está... A ver, si me pongo aquí, igual te es más fácil, en plan... A ver. A ver, quítate un momento. Vale, dale. Pero es que, claro, a ti te voy a dar el pecho, sí. No, me está fallando. Ahí se me has dado la mano. Sí, nada, nada, sí, no me ha no dado. No. Bueno, pues ahí está el mito. Un poco rebujado. Bueno, pues hasta aquí el Cazando Mitos de hoy. Espero que os haya molado mucho. Hacía mucho no traemos la serie. Bueno, ya sabéis que Enrique, como ha estado compitiendo, era difícil. Así que nada, lo dicho, seguidme en redes para más truquitos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Adiós.